Ya la ESO no es la ESO estándar hoy de capital americano, sino que la empresa ESO Dominicana, SRL, propiedad de capital dominicano. Y de hecho, del mismo dueño que la Shell. Ok, ahí tiene esa particularidad. Exacto. Y la Texaco ya no es la Texaco que se convirtió en Chevron, que tiene su plataforma en Agustín, Texas, sino que es otra empresa que se llama Air Green, algo así, SRL, que opera en el país porque también fue vendida. Todos esos capitales extranjeros vieron que la posición que se le vino encima al nacer la empresa petrolera de capital dominicano y de detallista dominicano, que tiene la característica de entregar completo el combustible y entregar combustible con la calidad real, no en situaciones de dificultades como sucede con otros de los actores del mercado. Y entonces estas ventas, estas tres empresas terminaron en manos de forma directa de un solo dueño y de forma indirecta también del mismo dueño, porque el capital que se usó para comprar esa empresa, comprar la Texaco, Caribbean o Chevron, fue el capital mezclado con algo de Seguros Universal, propiedad de Félix Bautista, algo del Banco Popular, pero el grueso de dinero fue Unibanco Haitiano. Y Unibanco Haitiano, entonces, a través de las offshore que maneja ese empresario que compró la ESO y que compró la Texaco, ese empresario entonces presta el dinero a través de Unibanco Haitiano. Y aquí, pues indiscutiblemente terminan siendo el que tiene la plata, es el dueño de la actividad. Contrario a eso, el empresario dominicano se ha aglutinado en nuevas alternativas con la competencia de que en estos 16 años del PLD, básicamente en los últimos 12 años, los funcionarios del PLD se han metido en el negocio de los combustibles y hoy tienen 34, hoy no han generado 24 mayoristas de combustible, 86 manejadoras de gas propano, y en ellas están sus relacionados y muchas veces la mano de ellos de forma directa, en la figura máxima de la conducción del Partido de la Liberación Dominicana, en la figura máxima. Entonces, en ese quehacer, el hecho de que esta empresa, Isla Dominicana de Petróleo, que no es dominicana, es de capital de Gran Caimán, propiedad de una familia que prácticamente ha desaparecido, nada más queda uno solo vivo, que se llama, el propietario es John Mueller, de origen texano, pero que se registró en Gran Caimán, que opera aquí luego de haber comprado como Isla, como empresa, antes era Sinclair, o Arco, la compran y la convierten en Isla, en adición a un proyecto esa misma familia tenía en Puerto Rico y que también operaba en California. Y esta empresa, que ya tiene muchos años en el mercado, propiedad de este señor, es la que ha mantenido una resistencia en el negocio de los combustibles en procura de no perder los intermediarios que participaban en ella. Desgraciadamente, de 205 estaciones que tenía esta marca en el año 2006, le quedan menos de 130 estaciones y hay un decaimiento brutal, y ellos han sido los que han dado una batalla de manera más sólida contra Petróleos Nacionales, y en ese accionar esta empresa ha tratado en muchas ocasiones de paralizar administrativamente a Petronan, no lográndolo, porque las pruebas que presenta al Ministerio de Industria no eran válidas ni correctas, y se ha ido por los tribunales en muchos sitios y perdió en Peralta, perdió la estación, perdió en el cruce de las Charcas, tiene una situación litigiosa en el cruce de Estebanía, inició un proceso en la Infantino, y a quien esa empresa le ha echado la mayor rabieta, el accionar del negocio, a quien fue ideólogo de que naciera una empresa nacional y desarrollara el proceso, Juan Ignacio Espaillat, que ha venido a fortalecer el mercado de los combustibles,
haciendo un negocio transparente, con honestidad y en defensa del consumidor. Y esta situación en Cotuí ha tenido ya una ramificación extraña que ha coligado a situaciones que justamente están ahora manejando un auto, no hay sentencia. Porque se ha una condena de 6 meses, 15 millones de pesos. Sí. Eso es lo que hemos leído. ¿Verdad? Eso es así. Eso se debe a una situación fallida que esta empresa ha tenido en Cotuí. Y al parecer, un tribunal de primer grado ha tenido la flexibilidad o se ha dejado permear y ha caído en el error de dar un auto, no una sentencia, el cual no es definitiva y que si diere la sentencia, por ser un tribunal de primer grado, entonces esa sentencia puede ser apelada. Por eso es un tema que se maneja en los tribunales. O sea, ¿usted lo entiende más como un matiz político que lo que es realmente? No, tiene un origen de comercio. Okay. Tiene un origen de comercio, una lucha de comercio de una empresa que trabaja limpio como Petróleos Nacionales contra otra que quiere paralizarlo. Y de manera puntual, ese proceso de Fantino, que les repito, ya se ha repetido en otros lugares, el juez de instrucción dejó sin efecto la querella o los efectos de la querella que la isla presentó, y esta empresa apeló la decisión del juez de instrucción. Es un tema muy sui generis porque en ese momento el fiscal acompañaba al querellante, a Isla, en la acusación contra Petróleos Nacionales. Juan Espaillat es presidente, pero no es el centro, no puede serlo porque es una lucha de comercio. Perfecto. ¿Qué resulta? Que después que el tribunal de instrucción descalifica la querella y ellos apelan, hemos llegado a un tribunal de primer grado, de fondo. Y en ese tribunal de primer grado, yo le traje a usted hoy lo que el Ministerio Público hizo cuando comprobó que todas las pruebas que la isla había presentado eran pruebas amañadas, falsas. Y peor, presentó, el Ministerio Público presentó el intento de soborno en un último eslabón de la cadena, en un fiscal adjunto que procuraban incidentarlo para que acallara la querella contra Petronan. Y ante esa identificación por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público se retira del caso y dice que no va a sostener acusación contra los supuestos imputados porque los documentos presentados carecen de la validez ni la profundidad necesaria. Y aquí está el auto. Este es el Ministerio Público de Cotuí, donde plantea su retiro del proceso, lo que entonces la isla, en una práctica no común, decide mantener la querella como actor privado. Si usted entiende que un Ministerio Público se retira y presenta un fardo de 16 páginas, desbaratando los 11 alegatos de la isla diciendo que no procedían, pero más aún, el Ministerio Público acusa de manera puntual de acto de corrupción el hecho de que a Héctor Bienvenido Martínez, ayudante adjunto de la Fiscalía de Cotuí, el actor que tramita una de las partes de manejos indebidos de la isla, le entregó 25 billetes y presentó los documentos de cada billete a Bienvenido, Héctor Bienvenido Martínez, como un acto de corrupción. Aquí están todos los billetes en original, lo tiene el Procurador General de la República, Domínguez Brito, ¿verdad? Y se retira. Imagínese usted si tiene lógica luego una sentencia cuando el tribunal de primer grado, el tribunal de instrucción, la descalificó. Ellos apelan. En ese proceso, ahora que el Ministerio Público se retira y dice, no, ahí no hay ningún tipo de sanción ni de méritos para sostenerla y nos retiramos. Y presentamos nuestros alegatos del retiro, que no hay. Si podemos ver el último párrafo,
de la disposición del Ministerio Público, que me gustaría que también lo enfoque. Entonces, usted se da cuenta, aquí está la entonces de la fiscal titular de Cotuí, en ese último párrafo, donde ellos plantean justamente que se retiran por no haber los méritos. Y aparece un tribunal luego que dice en un auto, no en una sentencia, echa una culpabilidad. Entonces ahí hay una situación bien clara. Ha habido manejo de mucho dinero en este proceso, de mucho dinero. Y ese tribunal ha sido motivado por ese auto. No ha dado sentencia. ¡Oh, caspita! Aparece al otro día en los medios manejándose eso como una noticia definitiva, como si eso fuera algo ya definitivo y como si tuviera la validez de tener un título, porque una sentencia es un título, no existe sentencia. Y de inmediato sale a correr en las redes, no en los medios de comunicación clásicos, tradicionales, ni en la televisión, ni en los periódicos, sino en las redes. Y cuando nosotros leemos lo que salió en las redes, que este programa lo reenvió, justamente hay una contradicción en lo que ellos redactaron, en lo que sucede en ese proceso. Ellos mismos dicen que la condena es por irregularidad en el negocio de los combustibles. Y nosotros, que somos parte íntegra, conocedores del negocio de los combustibles, sabemos que las irregularidades en el negocio de los combustibles se sancionan administrativamente. O lo sanciona ProConsumidor o lo sanciona el Ministerio de Industria y Comercio, no los tribunales. Luego dicen, en la misma nota, que ha sido condenado por la ley 2000 de propiedad intelectual. Y más abajo, la isla dice, sus abogados, porque son sus abogados, dicen que la isla ha sometido a Petronan por violación a los derechos de marca, a la propiedad industrial. Entonces, es una situación como tan floja que uno concluye que hay un interés marcado, probablemente producto del crecimiento de la candidatura de Juan Ignacio Payat, que es que como fue el presidente de Petronan, que hoy no lo es, hoy es Juan Ignacio tiene autorización sabática y se retira de la empresa para poder trabajar y activar la solución a los problemas de la provincia de Payat, que es la razón por la que nosotros estamos procurando ir a la Senaduría de la República. Y si analizamos de manera puntual cómo son las cosas, cuando algo indebido o algo se maneja de forma particular, solamente usted reacciona pensando a quién le interesa ese manejo o quién es que se beneficia de ese manejo. Y justamente en el proceso electoral aquí se quiere generar algún tipo de ruido que no ha tenido la connotación en el escenario nacional.